Bienvenidos a la cápsula académica de química. Abordaremos el tema de ecuaciones químicas. Vamos a ver reactivos y productos, la simbología empleada en una ecuación química. Recordemos la definición de ecuación química. Es una representación gráfica de una reacción química, mediante símbolos químicos y fórmulas químicas. La información que nos brinda nos permite determinar cuáles son los compuestos o átomos iniciales, es decir, los reactivos, y cuáles son las sustancias o compuestos obtenidos después de la reacción, es decir, los productos. Por lo tanto, tenemos A más B serían los reactivos, C más D serían los productos. Ejemplo, aluminio más oxígeno tenemos en los reactivos, y en el producto solamente hay uno, óxido de aluminio. La simbología que se emplea en una ecuación química es la siguiente. El símbolo S minúscula entre paréntesis significa que esa sustancia está en estado sólido. L minúscula entre paréntesis significa que esa sustancia o compuesto está en estado líquido. G minúscula entre paréntesis significa que esa sustancia o compuesto está en estado gaseoso. Tenemos AC o AQ significa que esa sustancia o compuesto está en una solución acuosa. Un triangulito significa que esa reacción necesita calor o energía. Una flechita significa que es una reacción irreversible. Dos flechitas significa que es una reacción reversible. Tenemos una flechita hacia arriba, significa que esa sustancia está en estado gaseoso, es decir, se va en estado de gas. Una flechita hacia abajo significa que esa sustancia es un precipitado. Y finalmente, el símbolo más significa una adición. Partes de una ecuación química. Tenemos como reactivos óxido de sodio más ácido clorhídrico. Y en los productos tenemos cloruro de sodio más agua. Como vemos, los que tienen color verde serían los subíndices. Los de color celeste son los coeficientes. Los de color rojo serían los estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Finalmente, color azul, el símbolo más, significa adición. Pasos para escribir una ecuación química. 1. Colocar los reactivos y productos. 2. Tener en cuenta que hay 7 elementos que se escriben en forma molecular cuando están solos, es decir, cuando están en estado libre. ¿Y cuáles son? El oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Paso 3. Intercambiar los estados de oxidación en los productos. Paso 4. Balancear la ecuación. Ejemplo, tenemos escribir la ecuación química para la formación del óxido férrico. Para ello colocamos los reactivos, hierro, símbolo químico Fe, más el oxígeno. Y colocamos el subíndice 2, porque está entre los 7 elementos que van en forma molecular cuando están solos. Por lo tanto, en el producto se formaría un óxido, en este caso es el óxido férrico. Intercambiamos sus estados de oxidación, el hierro le da 3 al oxígeno y el oxígeno le da 2 al hierro. Finalmente, balanceamos la ecuación y colocamos los coeficientes 4, 3 y 2. Veamos los ejercicios. Ejercicio 1. Complete correctamente la siguiente ecuación química. Tenemos nitrato de plata más ácido clorhídrico. Tenemos un espacio en los productos para completar más ácido nítrico.
solución. Como vemos, se va a formar el cloruro de plata. En los reactivos tendríamos nitrato de plata, ácido clorhídrico en los productos, por lo tanto, cloruro de plata más ácido nítrico. Ejercicio 2. Complete correctamente la siguiente ecuación química. Magnesio más un espacio en los reactivos en el producto óxido de magnesio. Solución. Tenemos, por lo tanto, que colocar oxígeno en los reactivos. Está de color rojo. Porque en el producto se va a formar un óxido básico, es decir, el óxido de magnesio. Entonces la respuesta sería oxígeno con el subíndice 2, es decir, en forma molecular. Porque el oxígeno, nuevamente, repitiendo, estaría entre los 7 elementos que deben ir en forma molecular cuando están solos, es decir, en estado libre. Ejercicio 3. Complete correctamente la siguiente ecuación química. Tenemos un espacio más ácido sulfúrico en los reactivos y en el producto tenemos sulfato, SO4 y hierro sub 2. Hierro sub 2 y SO4 entre paréntesis y sub 3 significa que es un sulfato, es una sal, más hidrógeno. Para poder completar el espacio en los reactivos, teníamos que colocar hierro, es decir, Fe, que es el símbolo químico del hierro, para tener, en este caso, un desplazamiento simple, y el hidrógeno, como estamos viendo, está en los productos en forma gaseosa. Muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente cápsula académica.